Nosotros estamos de regreso en Vive el Lado Humano de la Rehabilitación y el día de hoy le doy los buenos días a Dani Alfaro. Ella es licenciada en Educación Especial y el día de hoy nos vas a platicar un tema bien importante y que sabemos que es tu área. ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana? Muchas veces, incluso yo no sé qué es la estimulación temprana, pero antes de que nos digas la importancia, platícanos qué es. Bueno, pues la estimulación temprana es la estimulación que reciben los pequeñitos a edades tempranas, precisamente lo dice, ¿no? Tenemos lo que son de los 43 días de nacidos hasta los 3 años como para darle la mayor estimulación a los pequeñitos en todas las vías. ¿Por qué? Porque es la edad en la que los pequeñitos, sus neuronas están haciendo conexiones y es la importancia que tiene que dar. Están como que más activas, ¿no? Exactamente. Esto es la estimulación temprana, pero ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué? Porque muchas veces los pequeñitos en casita solamente a veces conviven con los abuelitos o con los papás y están muy acostumbrados a como a dejarlos en casita y ponerles juguetes y, o la tele o todo lo que la tele les dice, ay, cómprales el juguetito tal y pónselos. Pero realmente a veces no están estimulando todas las áreas del desarrollo del pequeñito. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque en una estimulación temprana vas a estimular todas las áreas. Ok, ¿cómo debe ser entonces la estimulación temprana? Pues obviamente estimular las cuatro áreas, que son la cognitiva, la socioafectiva, lenguaje y motora. Okay. O sea, una rutina donde puedas estimular las cuatro áreas y donde le des estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos sociales y estímulos cognitivos. Esto que dices que hay que complementarlo con visual, auditivo, sensorial, no quiere decir que, bueno, los vamos a dejar en la televisión, le vamos a dejar el juguete ahí para que solito desarrolle estas habilidades. No, sino cómo debe de hacerse. Mira, un ejemplo. Por ejemplo, si tú le pones la televisión, pues obviamente va a estimular visualmente, pero realmente el niño está nada más como centrado viendo la televisión y realmente no tiene como mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, si tú le vas a estimular el lenguaje en una actividad, supongamos, le vas a poner a lo mejor una canción donde vamos a cantar y vamos a estimular exactamente el lenguaje, cómo correctamente. Vamos a lo mejor en esa misma actividad vamos a trabajar la parte sensorial con algunas texturas, vamos a trabajar la parte social, a lo mejor, ¿por qué? Con mamá, papá, ¿no? O con los otros compañeritos que están dentro de la clase. Puede ser con papá, con mamá, con abuelo, con hermanos, con amiguitos. Sí, exactamente. Lo ideal que sea con papás, ¿no? Porque siempre es como una actividad que hacemos papá, mamá, ¿no? Con nuestro pequeñito. Pero bueno, puede ser hermanitos, incluso con los mismos compañeritos que están dentro de la clase. Le decíamos que esto es en la parte infantil y a los cuántos años, a los cuántos meses, nosotros hay que empezar a hacer este tipo de actividades para estimular eso. Pues desde que nace. Más bien, yo siento que desde que está en el vientre, ¿no? Podemos hablar con él, estimularle todas las áreas. Ya fuera del vientre de mamá, estimularle también todas las áreas desde mamá. No es necesario llevarlo luego a lugares a donde puedan dar estimulación temprana, sino mamá también puede empezar desde casita. Ok, en este caso, cuando no se da una estimulación temprana, ¿qué es lo que pasa? Pues hay pequeñitos que sí van teniendo como desfases en algunas de las áreas. Muchas veces están estimulados mucho, por ejemplo, en lo visual. ¿Por qué? Porque mamá les puso mucha televisión. O a lo mejor en la parte social porque convive con otros niños, primitos, lo que sea, ¿no? O va a la escuela. Pero en algunas de las áreas siempre va a tener como retrocesos o va a tener como carencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente con la estimulación temprana vamos a integrar todo. Ok, esto posteriormente cuando vaya creciendo el pequeño, ¿va a tener algún otro problema que afecte a su desarrollo? Aparte del que mencionabas, que es algo más visible. ¿Cómo? Que tenga otro tipo de problemas. Que o sea, si no se les estimula. Pues la parte motora, que también se me olvidó comentarte, la parte motora yo creo que es la básica. No, si el pequeñito en la parte motora no está como bien desarrollada esa parte, vamos a tener problemas en lenguaje, vamos a tener problemas en la parte social, entonces la motora es la básica. O sea que ahí cuando ya el pequeño está más grande y vemos estos problemas, entonces ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues yo creo que ya más bien ya como rehabilitación, porque si no lo pudimos hacer como en los primeros años, entonces yo siento que ya sería necesita un tipo de rehabilitación.
en cuanto a desarrollar en las carencias que tiene el pequeñito. Ok, y finalmente algo para complementar esta entrevista, ¿qué es lo que recomendarías a todos los padres de familia sobre esto que es la importancia de la estimulación temprana? Yo les recomendaría que los llevaran al lugar donde realmente trabajan la estimulación temprana, ¿no? Porque existen infinidad de lugares donde dicen, trabajamos estimulación temprana, pero realmente no están capacitados para trabajar la estimulación, ¿no? Hay infinidad de, te podía mencionar, muchos lugares, pero nada más los ponen a jugar. Como mencionabas, sí, como exactamente, los avientan, juegan, se van a subir aquí, acá, pero realmente no tienen una intención ni realmente tienen un objetivo para trabajar realmente lo que es la estimulación temprana. Ok, entonces hay que asesorarnos muy bien para que también pues no caigamos en el error de que sea lo mismo que estar trabajando en casa, ¿no? Algo que un especialista realmente sepa estimular al pequeño y pueda hacer que pues no tenga problemas posteriores, ¿no? Exacto. Pues bueno, nos quedamos con tu opinión y te agradecemos que nos hayas dado este tiempo y que nos hayas compartido este bonito tema. No, gracias. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.